juego te empata, Juanma. Pues es que la regué con la última jugada. Un juego más, el desempate. Será otro día, porque ya tenemos que iniciar el videoblog. Hola, amigas y amigos, yo soy Citlali. Y yo, Juanma. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para el autoaprendizaje. Aquí encontrarán consejos útiles para mejorar su desempeño escolar. Agatha, ¿puedes decirnos cuál es la pregunta o consulta que nos enviaron nuestros amigos esta ocasión? Claro que sí. Nos escribe nuestra amiga Valeria de Huitzilac, Morelos. Hola Citlali, Juanma y Agatha. Espero que estén bien usando cubrebocas, lavándose las manos y guardando la sana distancia. He leído que la inteligencia no es lo mismo que la memoria, ¿es cierto? Pero me he dado cuenta que la memoria me ayuda mucho para las tareas escolares, por lo que mi pregunta es, ¿cómo sirve la memoria para aprender? Gracias por tu pregunta, Valeria. Yo creo que la memoria le sirve a la inteligencia, pero no creo que sea lo mismo. Pues a mí sí me sirve mucho la memoria para acordarme de lo que estudié a la hora de los exámenes. Creo que es hora de investigar. Este es un caso para los investigadores rápidos y curiosos. Antes que otra cosa, Agatha, ¿qué puedes decirnos sobre la memoria? Hola de nuevo. Primero me gustaría responder a las dudas de Valeria y Citlali. Las diferencias entre la inteligencia y la memoria. Mientras que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, la memoria ayuda a recordar los datos necesarios para resolverlos, por lo que la memoria es uno de los instrumentos de la inteligencia. Por ejemplo, si una persona se encuentra en un problema que le hubiera ocurrido anteriormente, la memoria le va a permitir recordar las soluciones que le sirvieron en el pasado. Podemos decir que la inteligencia funciona a partir de estrategias de resolución de problemas y por los recuerdos generados por la persona a lo largo de su vida. Sobre la pregunta que haces, Juanma, la memoria es la capacidad mental de la persona que hace posible que una persona registre, conserve y evoque sus experiencias, así sean ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc. El proceso de aprendizaje de las personas no sería posible sin la memoria, pues sus experiencias de vida se perderían y no podrían beneficiarse de ellas. Mientras que, gracias a la memoria, se pueden hacer relaciones, hacer comparaciones y, por consecuencia, pensar. Si bien hoy sabemos que la memoria está al servicio de la inteligencia y de la humanidad, anteriormente se le consideraba de gran importancia en la educación. Actualmente se le considera valiosa en la medida en que está al servicio de la inteligencia. Pero, atención, si no se es consciente y atento en aquello que se requiere aprender, la memoria apenas entra en acción, pues lo hace fijándose superficialmente en las cosas que le llaman la atención o que le son anecdóticas. Se puede decir que el error está en usar la memoria sin tomar en cuenta la inteligencia, por lo que la solución está en no aprender nada de memoria, si antes no fue perfectamente comprendido y asimilado. Gracias, Agatha. Ya me quedó más claro. Como yo decía, la memoria es parte de la inteligencia, pero no por tener buena memoria quiere decir que seamos más inteligentes. Pero lo importante es tomar en cuenta que la memoria sí es un instrumento para aprender. Y que guardar de memoria las cosas sirve de poco si no lo comprendemos primero. Oye, Citla, y aquí entre nos, ¿qué tanto usas la memoria en lo que aprendes en la escuela? Yo considero que eres una chava muy inteligente, pero ¿qué tanto dependes de tu memoria? Gracias por tu comentario, Juanma. Yo también creo que eres inteligente. Mira, no sé qué tanto dependa de la memoria, pero sí dependo de ella. No solo para temas escolares, sino para múltiples cosas de la vida cotidiana. Pues, bueno, sí soy inteligente, pero no como tú. Las materias que involucran a las matemáticas y a las ciencias duras me cuestan harto trabajo. Y si quiero pasarlas, me implican mucho estudio y más que nada entenderlas. A mí también se me dificultan, Juanma. Pero por lo mismo les tengo que poner atención a los libros, ejercicios y tareas que dejan los maestros y las maestras. Además de que soy la más preguntona de mi salón. Pero ahora no hay maestros a quien preguntarles.
Pues le pregunto a quien yo creo que puede ayudarme. Y si no, investigo en libros, internet, donde se pueda. Tienes razón. Creo que solo necesito cambiar mis hábitos de consulta de fuentes. Aunque hasta en mi salón me daba pena preguntar a mi maestra. Mira, continuando con nuestra investigación sobre la memoria, encontré a un especialista en pedagogía que está resolviendo dudas en línea. Vamos a preguntarle del tema. Sí, yo tengo un par de dudas, ¿eh? Primero, tenemos mala memoria. Falso. Hay que tomar en cuenta que para poder recordar y aprender cosas necesitamos depurar información que no es relevante. Es como cuando la memoria de tu celular o de tu computadora se llenan y tenemos que depurar archivos para que puedan ingresar nuevos. 2. Con la memoria que nacemos es con la memoria que nos vamos a quedar. Falso. La memoria es una habilidad y como cualquier habilidad necesita practicarse para poder mejorar. Tercero. Soy demasiado viejo para poder aprender. Falso. La plasticidad cerebral es algo que dura toda la vida. El cableado de nuestro cerebro, de hecho, nunca termina. Por eso es que los adultos mayores pueden aprender. Cuarto. Cada persona aprenderá de acuerdo a su estilo de aprendizaje predilecto. Falso. No hay estudios que den fundamento a esta teoría. Sí podemos tener preferencia para aprender por ciertas modalidades, ya sea la auditiva, la visual o la sinestésica. Sin embargo, necesitamos de todas las modalidades para poder aprender. Quinto, somos multitarea. Falso. No podemos aprender dos cosas al mismo tiempo, o no por lo menos dos cosas que requieran un alto rendimiento cognitivo. La memoria es la capacidad que tenemos para poder registrar, almacenar y recuperar información a lo largo del tiempo. En el día a día, la memoria me permite aprender cosas nuevas, recordar información relevante y sobre todo beneficiarme de la experiencia para que yo pueda modificar mi ambiente y pueda adaptarme. Existen dos tipos de memoria. Está la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la encargada de mantener información por breves periodos de tiempo y que yo pueda resolver en ese instante algún problema. Por ejemplo, recordar el número telefónico de alguien. Está la memoria a largo plazo. Esta memoria funciona cuando la información se vuelve relevante y me sirve para momentos futuros. Gracias por esta información, maestra. En un momento regresamos con usted. Todo lo que nos compartió el especialista va a ser de mucha ayuda. En mi investigación encontré un ejercicio de evaluación para medir cómo estamos en cuestión de memoria. Perfecto, dime qué tengo que hacer. Solo tienes que responder estas preguntas. ¿Listo? Puestísimo. 1. Aprender cosas de memoria. A. Me cuesta trabajo. B. Me resulta fácil. C. Me es imposible. Letra A. Me cuesta trabajo. 2. Mi memoria es A. mala y no recuerdo nada. B. excelente. C. susceptible de ser mejorada. Letra C. Puede ser mejorada. 3. Recordar números, fechas, cantidades. A. Me cuesta trabajo. B. Me resulta fácil. C. Me es imposible. Letra A. Me cuesta trabajo. 4. Recordar palabras o nombres de objetos, fenómenos, ciudades. A. Me es difícil. B. Me es muy sencillo. C. Nunca lo logro. Letra A. Es difícil. Y 5. Recuerdo lo que he leído. A. Sin esforzarme. B. Únicamente si me lo propongo. C. Solo parcialmente. Letra C. Si me lo propongo. Listo. De entrada se nota que aceptas que te cuesta trabajo memorizar cosas, pero lo mejor es que estás en disposición de mejorar. Esa es una buena señal. Los invitamos a hacer este ejercicio en su casa para hacer un autodiagnóstico de su memoria. Citla, ahora me toca preguntarte. ¿Sabías que existe un síndrome relacionado con capacidades mentales prodigiosas? Entre ellas está la de tener una memoria casi fotográfica. El síndrome de Savant o síndrome del sabio se reconoce en las personas que presentan habilidades profundas,
superiores a las de la mayor parte de la población. Una de cada 10 personas con autismo presenta este síndrome, pero el 50% de los síndromes de Savant tienen autismo, es decir, no todos los Savant tienen autismo, aunque es posible que tengan otro síndrome, el Asperger. Una mujer u hombre con Savant pueden tener diferentes tipos de facultades cognitivas aumentadas, desde la memoria casi fotográfica hasta la posibilidad de escribir frases al revés rápidamente o hacer cálculos matemáticos complejos de manera intuitiva, sin tener una formación previa en matemáticas. Las personas con síndrome de Savant destacan en áreas más o menos bien delimitadas, pero no siempre están relacionadas con el pensamiento lógico-racional, ya que pueden expresar su habilidad a partir de una pieza artística. Veamos algunos casos conocidos. Kim Peek es tal vez la persona más reconocida en el mundo por tener este síndrome, ya que se produjo una película basada en él en 1998, cuando los hermanos se encuentran. Peek tenía una gran capacidad memorística difícil de medir, ya que recordaba a la perfección 10.000 libros que había leído y apenas se tardaba una hora en memorizar uno. Temple Grandin es una mujer norteamericana que estudió psicología, zoología y etología y actualmente es profesora de la Universidad de Colorado. Además del síndrome de Savant, fue diagnosticada con Asperger y ha dedicado sus capacidades prodigiosas para maximizar el bienestar animal, ideando formas de reducir el dolor y la crueldad, rediseñando mataderos y ranchos. Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire es un reconocido artista inglés que tiene la capacidad para dibujar paisajes y edificios urbanísticos con solo haberlos visto una vez. En una ocasión sobrevoló en helicóptero un edificio antiguo de Londres para después dibujarlo con precisión. ¿Sabías que existía este tipo de síndrome? ¿Qué otros casos conoces? Te invitamos a que investigues y nos compartas tus hallazgos. ¿Sabías que no he visto la película que menciona la cápsula? Yo la tengo. Te lo voy a prestar. Sale Tom Cruise, Dustin Hoffman. Está dirigida por Barry Levinson y ganó muchos premios. ¿Ya ves? Si no es que tengas mala memoria, sino que es selectiva. Solo falta orientarla hacia los temas escolares. Bueno, sí. Pero es que tengo buena memoria con cosas del cine, películas y gente que trabaja en ellas. Pero igual te pasa a ti con los artistas de K-pop. Ahora te propongo que hagamos un ejercicio para agilizar la memoria. Lo encontré en una página para ayudar a estudiantes en sus actividades escolares. Va, me gusta. Porque hay algunas materias que necesitan este tipo de atención. Agata, ¿puedes ayudarnos? Por favor, lee la actividad mientras Juanma y yo la vamos haciendo. Por supuesto que sí, Citlali. Una advertencia. Antes de iniciar el ejercicio, es necesario que tomen en cuenta lo siguiente. Para mejorar la memoria, no es suficiente con el uso de las técnicas. También es necesario que realicen un esfuerzo de su parte. Aléjense de aquellas situaciones que puedan distraerlos. Esto significa que deben de tener interés y entusiasmo por aprender. Además de dedicar el tiempo necesario para poder ejercitar la memoria y aplicar las técnicas necesarias. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta técnica es para memorizar textos escritos. Paso 1. Hay que leer por completo un tema, capítulo o apartado. Les propongo que sea ese texto de artes que les dejaron de tarea la semana pasada. La primera observación es que es requisito leer todo el tema, sin dejar de lado ninguna parte, ya que se puede distorsionar el sentido de la lectura. Paso 2. Hay que volver a leer, pero ahora se selecciona la idea principal de cada párrafo. Hay que subrayar o apuntarlas en un cuaderno. Paso 3. Ahora lean las ideas principales de cada párrafo e identifiquen las palabras clave. Una palabra clave es aquella que al leerla o recordarla invoca el pensamiento completo del párrafo. Aunque se le dice palabra clave, pueden ser palabras solas o frases cortas. Paso 4. Hay que leer las palabras clave y revisar si pueden reducirse,
sin que se pierda el sentido del texto completo. Luego, vuelvan a leer el texto y las palabras clave para analizar. Se pueden reducir aún más, pero sin que se pierdan las ideas principales. Paso 5. Encadenar las palabras clave. Si el texto es largo y hay muchas palabras clave, se pueden memorizar asociándolas con imágenes o ideas que cada uno puede dar. Puede ser una imagen mental ilógica o absurda y se encadena a esas imágenes. Encadenar las imágenes absurdas de las palabras clave facilita su recuerdo, ya que el que está haciendo el ejercicio piensa en la imagen que concibió al relacionarlas y no en la palabra clave. Para auxiliar a su memoria, hay que encadenar las palabras clave que reflejen las ideas centrales del texto. ¡Listo! ¿Cómo te fue en el ejercicio? Pues, más o menos. Yo creo que me hace falta más práctica. Eso es justamente lo que dice aquí. Nuestra capacidad puede mejorarse con la práctica, lo que además de mejorar la memoria va a hacer que apliquemos esta técnica con más facilidad. De acuerdo. Para conocer más técnicas para mejorar la memoria, vamos a preguntarle al especialista con la que hablamos hace rato. Uno, crea el ambiente idóneo para estudiar. Elimina cualquier distractor que pueda bloquear tu momento de estudio. Elimina el teléfono o la televisión. También puedes hacer uso de alguna aplicación que bloquee las redes sociales mientras estudias. 2. Organiza tu tiempo y tu espacio. Es importante que puedas llevar una agenda o un calendario que te ayude a organizar los momentos para el estudio, pero también el momento para descansar o divertirte. Es importante el descanso y la diversión para que puedas aprender. También trata de alternar los lugares donde estudias. La novedad de los lugares va a ayudar a que tú estés hiperalerta y puedas mejorar tu atención. 3. Desarrolla técnicas de estudio diversas. Cuando estés repasando algún apunte, haz una lista de todas tus dudas y llévalas al profesor. También puedes desarrollar resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales o lluvia de ideas que te ayuden a abstraer la información relevante de un tema. Puedes también ayudarte de recursos virtuales como el podcast, videos o páginas de internet que te complementen la información vista en clase. 4. Aprende de tus compañeros y comparte tu propio conocimiento. Puedes pedirle a algún compañero que te explique un tema con sus palabras. Tú puedes hacer videos y compartirlos con tus compañeros, o puedes generar debates con personas que conozcan del tema. 5. Alimenta tu cerebro y nútrelo. ¿Cómo puedes tú alimentar tu cerebro? 1. Alimentándote bien. 2. Durmiendo, teniendo una buena higiene del sueño. También leyendo, viendo películas, estableciendo amistades, viajando o conociendo nuevas personas. La memoria es una capacidad con la que contamos todos los seres humanos y por lo tanto se puede entrenar para su desarrollo. Agradecemos al especialista por la información que nos dio. Sí, esperamos que sea de utilidad para ustedes. Antes de terminar, les queremos presentar algunas recomendaciones que encontramos en nuestra investigación y que servirán para mejorar su memoria. Son fáciles de realizar y estimularán sus sentidos. Los juegos de memoria escrita, como los crucigramas, sudokus y rompecabezas, mejoran la memoria. Lo mismo ocurre con los de mesa, como el ajedrez, que motiva el aprendizaje y a recordar las bases del juego. Saber cómo mover las piezas y visualizar las jugadas sin moverlas. Un buen ejercicio es memorizar las canciones de tu preferencia a partir de haberlas escuchado una y otra vez. Te sugerimos hacerlo con audífonos porque si no vas a fastidiar a quien tengas cerca. Recomendamos crear rimas sencillas a partir de las palabras y clasificaciones que tengas que aprender para un examen. Así, a la hora de la verdad, recordarás cada punto y coma de lo que has estudiado. 1, 2, 3, 4. Si tú quieres aprender lo que acabas de leer, necesitas comprender para poderlo absorber. Si las rimas no son tu fuerte, puedes usar palabras que sean semejantes a las que tienes que aprender. Puedes recordar términos complejos usando acrónimos que inmediatamente te recordarán lo que te interesa. Y por último, mantén una dieta balanceada con alimentos ricos en omega 3, como los pescados, el aceite de olivo, los frutos secos, las nueces y las espinacas.
Todos ellos te ayudarán a conservar buena salud para tu memoria. Llegamos al momento de los consejos ninja. Para valorar la importancia de la memoria a la hora de aprender. Son claros, concisos y letales. Recuerda que la inteligencia y la memoria no son lo mismo. Memorizar sin comprender no es aprender. No podemos aprender sin usar memoria. Y hay técnicas para ayudarte a mejorar tu memoria. Encuentra la que mejor se adapte a ti. Ten presente que no existen fórmulas mágicas para mejorar tu memoria. Son necesarios tu interés y entusiasmo por aprender. Jóvenes en TV, gracias por acompañarnos y hacer este espacio de reflexión y construcción de conocimiento con nosotros. Este videoblog de Rápidos y Curiosos ha llegado a su fin. Amigas y amigos, esperamos que la información y los consejos que presentamos sean de utilidad para su autoaprendizaje. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!